¿cómo están todos? Hoy haremos Miski Ovejita, esta hermosa ovejita como pueden observar. Es muy hermoso y es muy fácil de hacer. Sacamos todos los moldes y los recortamos. En sombra siendo, agarramos la parte de su blusa. Él es mi amigo. Y lo mejor juntamos junta con junta. A veces en la luz, a veces en la Hola, sombra. Hola, José Luis, ¿cómo están todos? Analía, también, ¿cómo están todos? A veces en la luz. Gracias, a veces sí. En la sombra. Hola, Mora, ¿cómo estás? Él es mi amigo mejor. Ya lo unimos así para la parte de la blusa y yo lo voy a pegar con pegamento de contacto. En la escuela no me quieren porque ando con el rey, ando con el rey, ando con el rey. En la escuela no me quieren porque avanzamos poquito a poquito. Cada día yo ando con el rey. Un día iré al cielo porque ando con el rey, ando con el rey. Un día iré al cielo porque ¿cómo están todos? ¿Cómo la han pasado en la cuarentena? Toda esta cuarentena. Acá yo un poco aburrida, pero estamos bien. ¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean. Así nos debe de quedar. Saludos a Analí. ¿De qué país eres, Analí? Te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Y una vez haciendo esto, vamos a hacerlo así. Vamos a pegarlo para que encierre la parte de abajo. Sigue la alegría. Sonría, pero sonríe. Tú no te estás riendo. Vamos, sonriamos. Y levantaremos la bandera de amor. Una vez pegado, vamos a taparlo. Con un pedazo de foco. Ustedes lo rellenan con napa o lo que ustedes quieran. Yo le voy a echar arroz para que se siente. Yo digo que le echen arroz porque si no se va a sentar, va a flotar, se va a caer, mejor dicho. Hola Maribel, saludos a Lima. Muchos besos para todos. Así como pueden ver, no tan lleno, sino se va a caer. Para que también esté recto la parte de la cabeza y no se agache. Y lo pegamos lentamente porque si lo pegamos de frente lo podemos pegar chueco o no va a alcanzar el papel y se puede caer todo el arroz. El foamy, diré.
Hola Melita, saludos. ¿Cómo estás? Una vez terminado de pegar todo, recortamos los sobrantes. Hola Cecilia, seminario. Saludos. ¿Alguno de ustedes quiere cantar algún solo? Yo. Muy bien, vamos a ver cómo cantas. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. A ver tú, chaparrito. Y así nos debe de quedar el cuerpo. Y lo ponemos a un lado. Y hacemos el bracito de nuestra ovejita. Las patas. Carmen, saludos. Giovanni, saludos. ¿Cómo están todos? Y así nos deben quedar los patos. Y con el molde de nuestro círculo lo termoformamos. Y nos debe de quedar así. Y así nos debe de quedar. Y con una tirita vamos a pegarlo así, de esta manera, para que no se vean las uniones.
Lucía, buenas noches. Saludos a Brasil. Es importante, muy importante, la decisión que tú debes de tomar, porque de ella dependerá que tu alma se pueda salvar. Es importante. Saludos a Colombia, a Dianita. Es importante, muy importante, no lo debes de ignorar, porque tu alma puede perderse si a Cristo no quieres aceptar. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar, que solo Cristo puede salvarte. Es importante que le des tu corazón. Es importante, muy importante, no lo puedes por alto pasar, que solo así nos debe de quedar. Puede salvarte. Así. Es importante que veas tu corazón. Como pueden ver, tengo acá un avanzado. Y con este molde más grande, que es de los pies, de las patas, saludos a México, Naida, a México. Muchos abrazos y muchos besos. Sí, está muy lindo la ovejita, la misquia ovejita. Los moldes los voy a dejar en esta página o en Instagram. Compartan el video a todos sus amigos que tengan o los que quieren aprender. Y lo pegamos así como las patitas. Hola Julieta, ¿cómo estás? Saludos y muchos besos. Hola Lucy, buenas noches, ¿cómo estás? Recortamos los sobrantes. Y con una tira pegamos para que no.
no se vean las uniones. Está conmigo. No temes. No. Saludos a Argentina. Muchos abrazos y muchos besos. No. No temeré porque Cristo está conmigo. No temeré. No temeré. No temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no, no, no temeré, no, no, no temeré, porque Cristo está conmigo. No, no temeré. Hola Vicky, buenas noches. ¿Cómo estás? No, no temeré, porque Cristo está conmigo. No temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no temeré, no temeré porque Cristo está conmigo. No temeré, no temeré, no temeré. Y como pueden ver, así nos debe de quedar. Y acá yo tengo otra patita avanzada. Lo rellenamos con arroz o con ustedes quieran. Yo en este caso me tengo un bowl. Oye, Juanito, ven conmigo. Para que entre más fácil y se siente. Cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Vamos a la escuela. No, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque esa maestra es muy, muy. No lo digas. Pero ella es tan, tan. Cuidado mi ojito. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Oye, Panchito, ¿quieres oír un chiste? No. No, porque ¿no quieres oír un chiste? No, porque se enoja mi mamá. Pero es un chiste muy chistoso que me dijo. No. Sí, sí, ven conmigo, te voy a decir. Cuidado tus oídos al oír. Cuidado mis oídos al oír. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis ojitos al oír. Mira qué bonitas manzanas. ¿No tienes dinero? No, pero mami. ¿Vamos a robarlas? ¿Mirarlas? Si no nos está mirando. Cuidado tus manitos al tocar. ¿Les gusta la canción? A mí me gusta. Yo me sé casi todas las canciones. Cuidado mis manitas al tocar. No vamos a la escuela, Panchito. Vamos a ir al parque. Sí, porque no me gusta la escuela dominical. Vamos a la escuela. ¿Por qué? Cuidado mis manitas al andar. Y tampoco no leen muy, muy bien. Porque Dios arriba está mucho. Y él me mira. No vamos a poder cerrar. Ahora vamos a hacer sus patitas, sus manitas. Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón. Como les digo, pueden rellenar con cualquier material, como
frijol varios, pero no tienen de malgastar, porque tiene que ser un frijol que ya no usen, porque no se puede malgastar, porque en este tiempo de pandemia casi no, nadie puede comprar comida. Un frijol que sea, que no les sirva, o que ya está pasado. Una vez terminado, le pones la rosa dentro, patitas, vamos hoy nosotros como a cerrarlo para que no se caiga nuestro arroz. Al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor, amigo, ahora el arca. Y cerramos es Jesucristo, las patitas, todas las cuatro patitas. Vamos a hacer su faldita. Este tul mide 13 de ancho y 62 de largo. Y lo empezamos a plorar. A coser como ustedes lo dicen. Hasta que nos quede así. Y se pueda jalar y se pueda enroscar. Ustedes hacen su faldita de cualquier color, o si no, su faldita de foamy también. Hay varias formas o cosas que hacer con faldita. Una vez terminado de hacer la faldita, que yo acá lo tengo avanzado, vamos a medirlo en la guardadita de nuestra mesita. Ya ves, Jesús, lo descuidaste, dice mamá, que los conejos son tuyos. ¿Cómo pueden ver? Parece una bailarina, una ovejita bailarina. Así. Que no
nos sobra lo amarramos. Tienen de amarrarlo un poco ajustado, o si no se va a salir. Y el fin es poner mis conejos de peluche como algunos niños tienen por allí. Este te dijo otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés. Me da la mano por las mañanas y me pregunta cómo está usted. Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien, porque mi amigo que está en el cielo un nuevo día me deja ver. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las 10 de la noche, ya quiero descansar. Pero bueno, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela, solo quieres jugar. Este perrito que quiero mucho, yo le encargo, pórtate bien. No ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer. Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creó. Porque Él quiere que disfrutemos de las grandezas que Él nos dio. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las 10 de la noche, ya quiero descansar. Pero güero, por favor, mañana hay que trabajar. Los niños van a la escuela y solo quieren jugar. Ay, 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 güero, deja de jugar. Ya son las 10 de la noche, ya quiero descansar. Pero bueno, por favor, una vez amarrado, lado. Los niños van a la escuela y solo quieren jugar. La Biblia está llena de historias tan... Y ahorita vamos a hacer la cabeza. Una de las historias lindas que nos enseñan... La parte de la cabeza puede ser blanco. En este caso yo no tenía blanco, no puedo salir. Hombres. Uno, el es reciclado. Y el hombre sabe. Yo lo hice de color amarillo porque no tengo más colores. Una casa. También puede ser de rosado, cualquier color que ustedes pueden crear. El hombre sabio su casa construyó y lo pegamos así la roca sólida que como si fuera su vincha. Sobre la roca sólida quedó y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad? Que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó. Sobre la arena floja la dejó. Sobre la arena floja la dejó. La pereza mata. Así nos debe de quedar, como si fuera su vincha. Ya, y con esto, este molde de acá, la parte de atrás lo pegamos así. La casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Pues la roca es el Señor. Si rugete.
tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús, mi salvador, es mi guía. Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, te alabaré, Señor. Y contaré tu grande amor. Solo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre. Así nos debe de quedar. Los hombres, como se fue. Solamente en Cristo, solamente en Él. Yo construiré. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Pues la roca es el Señor. Pues la roca es el Señor. Y una vez recortado todo, lo vamos a dejar a un lado. Y así nos debe de quedar la faldita. Y vamos a pegar sus patas. Ustedes ya le ponen la forma que quieren. Le pueden poner abiertito así las patitas. Como ustedes quieran. Así apegaditas. Como ustedes deseen. Y en este caso son un poco abiertas. Vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos a subir nuestro tren. Vamos en el tren, vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos a subir nuestro tren. No me importa de dónde tú estás, ni tu raza, ni cuánto tú tengas. En tu corazón tienes a Cristo, dame la mano, que hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, y hermano será. Y así nos queda. Una vez terminado de cortar, vamos a rellenar con una.
vez rellenado, vamos a pegar estas florcitas como si fuera su llanita. Esta flor es el termoforma para que se hinche y se abre en cada uno de sus cabeza, así como pueden ver. Pueden ponerle colores y es que sean como si fuera una vasita arcoíris. Hola Solaje, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. ¿De qué país eres? Así nos está quedando. Casi que no se ve el amarillito que tiene acá, pero igual se va a ver. Ya vamos terminando. Thank you.
importante que le des tu corazón. Así nos debe de quedar. También pueden rellenar la parte de atrás, pero yo no lo voy a hacer. Seguidamente vamos a pintar los ojitos. Pero antes de eso vamos a cerrar los ojitos. Que darme, nos da el amor, nos da la felicidad, dejamos una parte abierta. Este libro, tú y lo pegamos así, pero antes de eso vamos a pintar los ojitos. La Biblia, y Biblia para eso yo necesito con pintura negra. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies, palabra y lumbrera. Siempre me guarda, lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. En este caso, los ojos que yo voy a hacer en forma de gotita. ¿Y qué es su palabra? Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? Que no tenía pastor. Entonces la cabrita que estaba muy sola.
quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor, porque las cabritas andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita hoy es una ovejita, entonces la cabrita hoy tiene su pastor. Sí, nos debe de quedar y esperemos que sí. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Secamos con una secadora para que sea más rápido. Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita. Así nos debe de quedar, como pueden ver. Hola Silvia, saludos, ¿cómo estás? Vamos a hacer sus pestañas de la ovejita. Sencillo es cantarle al Señor. Tú también lo puedes hacer. Lo puedes hacer en la mañana cuando te estás alistando para ir a la escuela, cuando estás haciendo tu tarea, en la noche al acostarte. Tú también puedes alabar al Señor. Es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es cantar con nosotros y decir: gloria a mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 mi Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 mi Señor Jesús.
con más ánimo. ¡Vamos! Secamos un ratito para no malograr. Hola Cecilia. Hola Sandra, ¿cómo están? Así nos queda las pupilitas bien hermosas, sí. La gallina pintadita. Pintura mágica y lo secamos con la mariposita.
vamos a hacer su naricita. Como no tengo pintura roja, la florcitas, para que se vea más bonito y rellenita la hojita. Le voy a poner Monster así. Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. Inglés. La parte de atrás también. Como pueden ver, comenten qué duda tienen acerca de la ovejita y compartan el video para hacer más videos. Gallina pintadita en la fiesta de los globos. Sí, como bueno. Era un día azul. Hola, gallina pintadita. Vamos a pegar la cabeza al cuerpo, como pueden ver. Hola, gallo. Por eso dejamos el espacio. Hola, pollito amarillito. Pueden ver, así nos quedó nuestra orejita. Y lo decoramos como quieran. Lo pueden hacer así como de mío. Y pueden poner tiritas. En este caso yo voy a poner un molde. Y ese pipí. Acá también le pueden poner una florcita. Así.
nos quedó. Y aquí vamos a pegar flores. Para que no se vea lo bien en la cabeza. La ovejita, mejor dicho. Así nos quedó la ovejita. Está muy lindo y hermoso y muy fácil de hacer. Acá, como pueden ver, está su hermanita. Este es más grandecito, este más chiquito, porque es la hermana mayor. La Misty Ovejita, o como ustedes lo quieran llamar. Chau. Saludos a Marilu. Chau. Pero no todavía. Hay que quedar en la cama. Quiero cantar. Les gusta lo que hemos hecho hoy día o lo que les enseñé. Au, au, au. Adriana, cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana cuenta 10. Mariana cuenta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es Ana.